Good morning, buenos días a todos y a todas. Aquí andamos, vamos para la tienda Kohl's porque voy a dejar unas cosas en Amazon y allí es donde las puedo entregar. Espérenme. So, ahí es donde las puedo entregar, entonces voy a ir a dejar eso al Amazon y me regreso para la casa para terminar de limpiar y de hacer unas cosas aquí en la casa que tengo que hacer, que quiero hacer antes de que me llegue el fin de semana. Eso es lo que estamos haciendo ahora, un poquito ocupaditas. Andamos, son las 11 de la mañana y ya pues voy a ir al Kohl's rapidito antes de que se me olvide, porque de hecho tengo 2 semanas que tenía que haber regresado eso y me dieron hasta el 23 de agosto. Entonces quiero dejarlo de una vez ahorita para ya no tener eso ahí pendiente, ¿ok? So, nos vemos al ratito. Bienvenidas a todos y a todas. Espero que tengan un día muy bonito, muy productivo y muy positivo. Vamos a empezar. Alright, so ya llegué a la casa de El Coast y también de ir a comprar unas costillitas de puerco porque voy a hacer ahora... Se me antojaron costillitas de puerco así en chilito con nopales. So, ya fue, agarré eso. Ahí lo traigo atrás y ya llegué aquí, nomás que como está tan caliente aquí ahorita, le puse el, puse para cubrir aquí el sol en mi carro porque se pone demasiado caliente, miren. Puse ese y apenas son las 2:30, nomás que aquí en Arizona ahorita sí nos está pegando el calor fuerte. Ayer llovió, pero casi toda la noche llovió bien recio. Y siento que lo único que hizo es de que nomás levantó o sacó más como la humedad. Y caliente pues, ya se imaginan cómo ha de estar. Pero ya llegué aquí a la casa, ya fui al Kohl's, ya entregué lo que iba a regresar en Amazon. Y ya y pues ya llegué aquí para terminar lo que... Oh, traigo un pelo aquí. Llegué para terminar aquí lo que voy a hacer en la casa porque tengo que prepararme al ratito. No prepararme, pero tengo que esperar nomás para la hora de ir por la niña, por Ariela. Entonces ya, si yo estoy yendo por ella, luego les platico un poquito ya que tenga un poquito más luz verde de, ya que más adelante a ver les digo, pero por ahorita yo estoy yendo por la niña. Entonces tengo aquí por ella como a las, no sé si me la van a traer más temprano o a las 7, normalmente es a las 7 de la tarde, pero está bien caliente. Pues ya, voy a terminar de hacer lo que ando haciendo en la casa y aquí andamos. Está ahorita 109 grados afuera. 109 y a 109 y está húmedo. Está bien húmedo y está el sol a todo lo que da. So, vámonos ya para adentro. Compren esto para que no se les caliente el vidrio y siempre sí protege. Aunque pues de igual, ¿no? Está caliente, pero por lo menos saca lo fuerte del sol. No lo deja que entre tan fuerte como cuando entra directamente en el vidrio de enfrente. All right, let's get off, because it's hot, so vamos para adentro. Ok, so aquí ya estoy cocinando las costillitas, las voy a hervir primero, y luego les voy a dejar que se les seque bien el caldito, y luego las voy a freír. Y aquí voy a hacer una salsita de tomate, chile y chile de árbol. O sea, chiles serranos y también chile de árbol. Y un arrocito blanco y poquitos frijolitos guisados. Y aquí ya está bien doradita la carnita, ya cocí los nopalitos. Ahora le vamos a echar este chile. Se me está quemando. Aquí ya le eché la salsita y los nopalitos, entonces ya nomás, ya le eché poquita sal. Si yo nomás voy a dejarlo que hierva tantito y ya está. Mira, no es muy caldudito, pero está bien así. Es carne asada, codornices y cebollitas. Ya tengo la salsa, frijoles y arroz. ¿Tú qué tienes que decir? Acá está el ángel. ¿Eh?
sacaste el ángel. Are you sweating? ¿El ángel va a querer tocar el tololocho? ¿Te pudiste aceitito? No, ¿am I sweating? You look shiny. Pit boss. ¿Es el qué? Pit boss. Pit boss. Pit boss. Vamos a empujar al ángel. A columpiarlo. A ver. ¡Ay! ¿Le echaste el W? ¿Qué vas a declarar? Como que no te gustan esos puntitos ahí nomás, lo guardas con otro poste. ¿Le echaste aceite? No, es que se lo tienes que. Es el fierro este que está pegando por aquí arriba. ¿Lo oyes? Oh, si está así, ahí no suena. No. Ajá. Pero le puede echar como aceitito. El ángel, se va a voltear. Con lo que he notado, necesito hacer como. Aquí nada más todavía descansando de la cabeza. En la hamaca, miren. Ando. Bueno, ese es anaranjado, no, it's not red. Es color. Es color anaranjado. Parece rojo. Buenos días a todos y a todas. Aquí andamos en un viernes aquí por este lado. Estamos aquí ahorita ya, estamos en viernes y ahorita voy toda sin nada de maquillaje porque hace ratito como a las 8:30, como a las 8 me desperté y me voy a hacer un pedicure ya que tenemos ahora una fiesta que vamos a ir y se me hace bien, no difícil, pero bien un poco diferente porque es en viernes, normalmente pues son los sábados, pero en esta ocasión pues va a ser, la fiesta va a ser en un viernes, entonces voy a irme a hacer un pedicure porque tengo mucho tiempo que no me hago un pedicure, ya los pies los traigo bad, los traigo bien malos, entonces voy a ir a hacerme eso, voy a llegar a hacer una como charola de fruta que voy a preparar porque voy a llevar eso yo y me voy a arreglar. Todavía no sé qué me voy a poner, pero tengo una idea de lo que me voy a poner más o menos. El Omar trabajó, no sé qué hora va a salir él. Dijo que iba a tratar de salir temprano porque la fiesta de hecho es una fiesta sorpresa y me miran. De hecho, es una fiesta sorpresa, entonces tenemos que estar ahí, más bien dicho, como a las 7:30 por ahí, porque la fiesta sorpresa es a las 8, o sea, la fiesta sorpresa. Porque la sorpresa de la persona es a las 8, entonces van a llegar ellos como a las 8, o quieren que la gente ya esté allí antes. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Bienvenidas a todos y a todas. Vamos en camino ahorita, como les digo, a hacerme pedicure. Espero les guste ahorita un poquito lo que les voy a estar poniendo. No grabé casi mucho, grabé pedacitos aquí y allá. Esto, todo lo que grabé, ahí se lo voy a estar poniendo. I hope you guys like it. A ver lo que pude grabar. Oh,
Filiberto aquí cerquito, ¿qué? Ya nos vamos de la fiesta. El morro que se avienta machín para cantar, ¿eh? Ya. Yeah. Ok, let's go home. Ando bien sudada. Estaba caliente ahí adentro, but we had fun. Nos divertimos mucho. ¿Right, Gómez? Oh, no, my camera no está agarrando bien. Yeah.